Estoy trabajando en la fábrica Pursan. Me hice este auto gracias a Jorge Anadón, fuera de hora. Y bueno, es mío, gracias a Dios, ahora, para poderlo disfrutar. Vos y tu hijo también se han dedicado a reparar muchísimos autos, ¿no? Sí, muchos. No solamente restaurar, sino que los estamos fabricando totalmente. Este es un auto fabricado totalmente en la fábrica. Este es una Bugatti tipo 13, año 1920. Tiene un motor 4 cilindros, doble encendido. 4 válvulas por cilindro, la característica del auto. ¿Cuánto llevó a armar este auto? Yo lo haciéndolo fuera de hora 3 años. Imagino lo que significa. Mucho, mucho. El primer viaje que le hago hoy al auto hasta acá. La forma de promocionar la fiesta es a través de un plato que un poco simboliza la avicultura a través del pollo. El pollo al disco lo hicimos el año pasado en distintos lugares, en distintas fiestas. Y bueno, Espacio en Cúter nos fue muy bien el año pasado, así que volvimos. Y bueno, estamos contando de qué se va a tratar la fiesta, cómo va a ser, así que esperamos que la gente nos acompañe. Volvemos a repetirla en noviembre, 10, 11 y 12. Una fiesta para la familia también, pero para destacar la producción de la zona, ¿no? Sí, también. La verdad que la fiesta representa un poco la producción de lo que es la zona, es uno de los motores principales de la economía regional. Y bueno, ahí compartimos todo lo que es exposición con la fiesta popular. Ha crecido el consumo de pollo también en los últimos años y esto a ustedes les genera que, bueno, esta fiesta también plasme la necesidad de poder contar con este alimento, ¿no? Sí, siempre decimos que tanto la producción de huevo y de pollo es lo que se destaca en la región y hace que sea el motor de otras economías de la ciudad que regionalmente van traccionando otros aspectos, digamos, económicos. Nosotros estamos muy contentos porque este año, a diferencia de otros, se ha instalado muchísimo la fiesta, quedó un muy buen recuerdo del año pasado, venimos muy bien con la venta de stand, así que bueno, se augura unos 3 días muy buenos. Soy un abandonado viviendo sin trabajar. Somos la agrupación Los Hileros de Alvear. Ajá. ¿Es la primera vez o ya han venido otras veces? No, la segunda, tercera vez que ya venimos al desfile de Tato Fest. ¿Qué le parece esta fiesta? Muy linda la fiesta, la verdad, que me parece impresionante porque se hace muy poco esta fiesta por acá. Vemos que hay muchos jinetes jóvenes también. Sí, siempre se van juntando chicos jóvenes que les gusta y bueno, se van mezclando con los veteranos para seguir las tradiciones, digamos. ¿Cómo se llama tu agrupación? El Pehual. ¿Y hace mucho que andás a caballo? Hace más o menos un año. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Sí? ¿Sos del día Valle María? Sí. ¿Qué sentís cuando estás a caballo? Alegría. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Y es la primera vez que desfilás en la tractor? No, ya como la tercera. ¿Cómo está? ¿Contento? Contento, todo muy lindo. Recién hablamos con Nico, que tiene 9 años y está en la agrupación de ustedes. Exactamente. Y esto a ustedes lo llena de alegría porque le da continuidad, claro, ¿no? Claro, porque hay mucha juventud, chicos que ya se incorporan. Contenta la gente viendo los caballos también. Todo muy... Hasta ahora, esperemos que le guste. ¿Qué sienten estas fiestas? Y recordamos las tradiciones. Uno lo lleva en la sangre, quien dice. Los felicitamos por cómo han venido vestidos y los caballos, que están hermosos. Bueno, muchas gracias. Cuidado y trabajo, ¿no? Y ¿sí? Toda una dedicación. ¿Hace mucho que desfilás en la agrupación? No, hace un tiempo. ¿Y por qué decidiste sumarte? Porque es algo muy lindo que hacemos en grupo de amigos, algo para disfrutar. Hay que querer mucho al caballo también, ¿no? Sí, sí. ¿Es tuyo? De los dos, con mi novio los tenemos. Bueno, cuéntenos de dónde vino. Aldea San Francisco. Sí, qué lindo, la aldea también tiene su agrupación. Sí, nosotros. ¿Cuánto? Y yo, la primera vez. ¿Sí?
Sí. Así que están debutando. Claro. ¿Qué se siente? Y bueno, una alegría, qué sé yo, contento uno de dar la vuelta. ¿Cómo se llama la agrupación? Ahí tienen Los Redomones. ¿Por qué ese nombre? Y porque en la entrada del campo tengo un cartel de que dice Los Redomones. Ajá. Así que por eso se le puse Los Redomones al estandarte ese. Felicitaciones, porque vemos que hay chicas también. Sí, esa es mi familia. ¿Cómo te llamas? Contame. Morena. Morena. ¿De qué agrupación sos? La Herradura. ¿La Herradura de qué lugar? Valle María. Valle María. ¿Te viniste vestida de paisana? Sí. ¿Es la primera vez que venís a desfilar? No, la segunda. ¿Sí? ¿Y qué sentís? Alegría. ¿Tu hija bella vestida de paisana? Sí, sí, la verdad que sí, siempre. Llama la atención. Sabe andar a caballo y todo, aprendió desde muy chica. Sí, desde muy chiquita, de los 5 años. Hay que tener equilibrio, ¿no? Sí, sí. Hay que ir practicar. Hay muchas agrupaciones en Valle María. Quieren mucho esto de defender la cultura. Sí, ¿no? Hay 4 agrupaciones. Ajá. Sí, la verdad que sí. ¿De dónde sos? Crespo, Campo García estamos. Increíble cómo suena el acordeón, me imagino que tiene su historia, ¿no? Sí, tiene su historia, sí. ¿Hace mucho que tocas? Y de los 12 años estoy tocando, sí, te aprendí. ¿Qué sentís participar de esto? Y no, para mí es lo más grande que hay, lo más lindo que hay. La tradición y la gente como le gusta también, así que... Sí, ¿este instrumento pertenece a alguien de la familia? Sí, de mi papá que aprendió a tocar y bueno, yo aprendí de él, así que bueno, ahí salió todo, así que es mío, vamos a decir. Felicitaciones, a ver,